Continuamos en directo en Contigo Cantabria, 12 y 53 del mediodía, y como les avanzábamos en el sumario, hoy vamos a conocer la cantidad, y digo cantidad porque es un espacio multiusos, podríamos decir, que hacen desde Mandarina Garden. Paula Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. A Contigo Cantabria, manager precisamente de Mandarina Garden Santander, porque como comentábamos en publicidad, hay en otros puntos de España, sí, ¿no? Sí, eso es. Por el norte de España, en Cantabria, también tenemos en Castro Urdiales, y luego si nos vamos hacia el País Vasco, Baracaldo, y luego ya es todo más hacia el sur. Yo lo presentaba como un espacio multiusos, sí. Porque ¿cómo podríamos definir o congregar la cantidad de cosas que hacéis desde, sí, Mandarina Garden? ¿Cómo definirías Mandarina Garden? Pues mira, Mandarina Garden es un espacio de familia, es un espacio de familia en el que papás, mamás, niños comparten actividades, tiempo y momentos. Es un espacio que es moderno en su presencia, en su aspecto, pero es tradicional en sus valores. Es decir, fomentamos mucho las cosas hechas a mano, las cosas hechas con cariño, las cosas artesanales y sobre todo cosas creativas. Fomentamos la creatividad en los peques y en los no tan peques, por supuesto. Entonces tenemos actividades un poco para, como nosotros decimos, es tu cafetería, es tu sitio, ¿sí?, si tienes de 0 a 100 años. Un poco esa línea es lo que trabajamos. ¿Desde cuándo llega Mandarina Garden a Santander? Pues mira, llevamos muy poquito de trayectoria, pero muchas familias han confiado en nosotros para realizar un poco sus sueños, por así decirlo, sus cumpleaños, sus, ¿sí?, eventos, sus bodas, sus comuniones, cualquier tipo de fiesta, celebración, todo eso tiene cabida en Mandarina, y estamos desde agosto. Entonces estamos ahí un poco empezando esta aventura, y la verdad que estamos súper súper contentas. Estamos forjando un equipo súper potente con unas trabajadoras estupendas, que desde aquí las mando un besazo enorme. Y ahí vamos, trabajando para mejorar todos los días un poquito. Siempre se puede Me gustaría mejorar. Paula, que sí, nos hablases un poquito más de esa cantidad de cosas, sí, que hacéis, de todos esos servicios que ofertáis al cliente, porque, sí, lo mismo hacéis un taller o una actividad para niños pequeños, ¿sí?, que comentabas, organizáis una boda. Sí, sí, tenemos un servicio de eventos para la decoración de los eventos, porque hay que ponerle mucho mimo a estas, ¿sí?, cosas, mucho corazón y mucho mandarina, ¿sí?, para que nos entendamos un poco. Y la verdad que no, lo que hacemos es desde una planificación completa del evento hasta, si quieres, yo qué sé, por ejemplo, la decoración, si quieres una mesa dulce, si quieres una mesa de chuches, si quieres la animación para los peques. Nos centramos en todo lo que cualquier idea que tú tengas, en, sí, Mandarina le damos real forma. Hablando de peques, ¿a, sí, qué edades aproximadamente están destinadas las actividades, sí, que hacéis con ellos en Mandarina? ¿Y qué tipo de actividades? Porque la oferta también es súper variada. Sí, mira, nosotros lo que hacemos, como el nivel del desarrollo de cada niño es totalmente un mundo, cada niño, pues nosotros, digamos, empezamos a trabajar con los peques desde que ellos ya caminan solitos. Entonces, como entendemos que cuando esos peques empiezan a caminar solitos todavía tienen la necesidad de estar con papá, de estar con mamá, pues podemos participar conjuntamente en los talleres. Entonces, desde que empiezan a caminar solitos hasta que pues ya quieren un poco volar solos, sí, hasta los 16 años, una cosa así, tenemos actividades de todo tipo para los niños y para compartir en familia, o pues también es un espacio de que tú puedes dejar a tus peques. Ajá. Y puedes aprovechar para pues mejorar un poco la conciliación de, ¿sí?, de tu vida familiar con tu vida laboral, con tu vida, con tus gustos, con lo que te apetezca hacer, y es un espacio donde tus peques van a estar totalmente atendidos y pasándoselo Mandarina, por así decirlo. ¿Y todas esas actividades están basadas en la metodología Montessori? Exactamente, fomentamos el trabajo con esta metodología, en la que respetamos el ritmo natural de cada niño de su aprendizaje. Es decir, el niño es el auténtico protagonista de su aprendizaje y vamos, digamos, aprendiendo nosotros con él, acompañándole, bueno, en ese proceso. No nos guiamos por ninguna programación establecida en función de estándares, ¿sí?, pues predeterminados. Vaya, lo que hacemos es acompañar al niño en este desarrollo y que él descubra su aprendizaje, fomente sus intereses en función de lo que él le gusta, le apetezca, en ese momento esté cómodo con ello. De hecho, el propio espacio de Mandarina Garden está diseñado precisamente para que el niño
vaya descubriendo por sí solo las cosas, eso, ¿no? Eso es, tenemos juguetes muchos de pedagogía Waldorf, de Pickler, y son un poco pues el motor de esta actividad, de este descubrimiento por ellos mismos de lo que quieren aprender. ¿Y es cierto que también tenéis escuela de padres? Sí, a lo largo del mes programamos diferentes actividades, diferentes charlas, baby-led weaning, aprender, porque el sueño es un hábito que también se aprende, alimentación, conducta, la adolescencia que llamamos ahora para los peques de 2 años, esas rabietas, manejar esas situaciones, un poco... De forma respetuosa, porque todo es un proceso evolutivo natural del niño, entonces tendemos mucho a estandarizarlo y lo que hay que hacer es acompañarlo, respetarlo y trabajar con ello. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son algunas de esas actividades, recuerdas de memoria, que vais a tener próximamente en Mandarina? Sí, todos los jueves este mes vamos a tener talleres de cocina, actividades especial de carnaval y, por supuesto, ahora como viene el Día del Padre, tenemos actividades para papi todos los días. De lunes a viernes tenemos diferentes talleres en que los papis también se pueden animar a participar con ellos, es una forma de celebrarlo juntos. Sí. Y de pasar tiempo juntos. Pero es que además, Paula, por si todo esto fuera poco, que ya ven que lo mismo hacen actividades, que les organizan la mesa de las chuches de una boda, que se encargan de los pequeños, también en organización de cumpleaños, también hacéis cumpleaños muy originales, porque ahí podemos encajar también lo que los adultos conocemos como las escape rooms, que es un fenómeno que está súper de moda en todo el país, pues que son unas escape room adaptadas a los más pequeños. Exactamente, cogemos sus centros de interés, por ejemplo, ahora mismo tenemos activas Harry Potter, La momia y zombies. Zombies, bueno, que nadie se asuste, no son zombies tipo sangrientos y cosas de esas, no son zombies pues para peques. Entonces, pues sí, es una actividad de aventura mental y física en la que realizamos diferentes juegos, diferentes acertijos y sobre todo una línea de trabajo común, que es el trabajo en equipo, el respeto a las opiniones de todos los jugadores o de todos los participantes en esta actividad y la puesta en común. Y de ahí, con lo pequeños que son, os sorprenderíais las cosas maravillosas que salen de ahí. Esa conexión que se establece en ese momento trabajando juntos es alucinante. Paula, ¿cómo podemos saber o cómo pueden los telespectadores saber más sobre Mandarina Garden? Si están interesados de hacer cualquier evento con vosotros, participar en cualquier actividad. Pues mira, lo primero os invito a todos a pasaros por Mandarina Garden, conocer nuestras instalaciones, conocer a nuestro personal, a nuestro equipo de trabajo y todo lo que hacemos allí. Pero yo entiendo que habrá gente que no tenga tiempo de acercarse hasta allí y ahí tenemos una super página web en la que viene toda la información. También os animo a seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos mogollón de material ahí en la web colgado para que puedan consultar y ver todo lo que ofrecemos. Sin duda, Mandarina Garden es un espacio que llegaba en agosto y ha llegado sin duda para quedarse. Paula, muchísimas gracias y un placer haberos conocido. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.